yo así estaba despierta y nos tocó con una piedra. Sálganse porque está el agua muy, muy rápido. Entonces fuimos a abrir la puerta, mi suegra fue la que salió primero, mi esposo y luego nosotros y mi otro niño. Salimos y abrimos la puerta y el niño, el otro, iba no muy atrás de nosotros, entonces él sintió cuando el aire, cuando se vino la barda, nomás sintió el aire antes que nada. ¿Alcanzaron a salir ustedes? Sí, pero como la puerta chiquita nos atrancó, o sea, la misma fuerza del agua abrió el portón y nos quedamos atrancados ahí en la puerta. Fue cuando ella se lastimó el pie. Y al brincarnos, al cruzar para el otro lado, le lastimó el otro pie, trae un golpe aquí. ¿Y es fractura o nada más es un golpe? Un golpe, ¿verdad? Porque ya la llevaron al médico, ya le hicieron radiografía, nada más es el golpe. Y en esta condición que perdieron, pues prácticamente todo en su casa, ¿cuántas más familias hay en la colonia? Está la otra señora que anda por allá, fue que también perdió todo, se derrumbó toda su casa también. La señora que anda por acá, esta parte, sí. ¿Entonces ustedes van a seguir aquí? Pues por lo pronto sí, ahorita no sabemos. ¿En la mañana vino qué, el gobernador? El presidente. ¿Y qué les comentó el alcalde? ¿Qué nos dijo? Que el tiempo que sea necesario vamos a estar aquí y por lo que se nos ofrezca, pero pues ahorita no sabemos qué, pues no, estamos todos rodeados, no hemos visto qué, lo único que sabemos es que ya no tenemos nada de cocina, no tenemos refrigerador, no tenemos nada. ¿Y en otras situaciones ha pasado igual o es la primera vez? No, todo, yo a lo menos yo pienso que es culpa del... La carretera, de la obra del cuarto cinturón. Sí, y porque pues si tenemos toda la vida viviendo allí, entonces no sé. ¿Ha llovido más fuerte en otras ocasiones? Sí, yo me acuerdo de niña, de unos aguaceros, y nunca nos había pasado eso, nomás los arroyos grandes, pero ¿qué diría grandes? Como anchos, como los de dos camitas, esos eran los grandes. Pero bien encarrilado, nunca bajaron piedras. Y es que allí juntaron los cuatro arroyos más grandes, los juntaron en ese, y fue donde nos la mandaron para abajo. Y eso fue lo que nos pasó. ¿Cómo se llama esa señora? María del Carmen Rivera Razo.